Avui, en comptes de fer una entrevista, us llegirem un article. Llegirem un article de fa poc. Gener, Barcelona. Puc veure com passa el vent. De fa poc, que és el corresponsal de la Vanguardia a Berlín, ha estat 20 anys corresponsal a Moscou i a Pequín de la Vanguardia. Abans va estudiar Història Contemporània a Barcelona i a Berlín Oest. Va ser corresponsal a l'Espanya de Die Zeitung, redactor de l'agència alemanya de premsa DPA a Hamburg i corresponsal itinerant a Europa de l'Est durant 4 o 5 anys. Ara és corresponsal, com deia, de la Vanguardia a Berlín. I és una persona que coneix molt bé aquest país i, per tant, la política econòmica que s'hi fa, i ho explica en un blog que es diu Diario de Berlín, que doncs, hi ha més informació que publica el diari, i el darrer que ha publicat, el d'avui, es diu Espanya en el punto de mira, jo crec que val la pena que el llegim, que l'escoltem. Diu el diario: el directorio europeo tiene miedo, la democracia y la protesta son su pesadilla. El directorio siente que el suelo tiembla bajo sus pies. Con Francia temporalmente fuera de juego por las elecciones, su eje ya no es Mercosur, sino Berlín y la Comisión Europea. No les gusta lo que asoma en España. La gente vota equivocado y hace huelga, así que le aprietan las horas. Merkel no quiere intervenir en España, pero hay un antes y un después con Madrid y su nuevo gobierno conservador. En marzo ha pasado de niño bonito obediente a ser visto con desconfianza y prevención. Este directorio germano-europeo no solo exige austeridad, sino que no tolera chulerías. La chulería podría ser preludio de indisciplina y hay que atarla corto. Se trata de la declaración del 2 de marzo de Mariano Rajoy, quien, invocando la soberanía nacional, anunció unilateralmente una reducción del objetivo de déficit. Intolerable, dicen en Frankfurt, fuentes del lobby bancario europeo en condiciones de anonimato. Un país no puede siquiera apuntar que se salta algo o que lo hace invocando la soberanía nacional. Es la forma lo que asusta, dicen. Tenemos un pacto fiscal y lo menos que podría esperarse es que se lo hubiera comunicado primero a la Comisión Europea y que fuera esta quien lo dijera. Observan. Con su modus operandi, Rajoy colocó a la Comisión en una esquina. Nadie duda de que España acabará consiguiendo reducir su déficit, pero las cosas no se hacen así. Es la apariencia de rebelión lo que cuenta. Los mercados castigan eso inmediatamente, advierten, y así está ocurriendo. Pocos días después, y pese al billón en eurobonos para la banca emitido en créditos a bajo interés por el Banco Central Europeo desde diciembre, las bolsas volvían a tambalearse con subidas alarmantes de la prima de riesgo española e italiana. Los reproches llegaron desde Italia. La gran preocupación española de Mario Monti: el gobierno de Madrid descuida las cuentas públicas. La injerencia en los asuntos españoles muestra el nerviosismo que hay. Monti, que aún no ha hecho en su país la reforma laboral que va a provocar una rebelión sindical en Italia, debe mantener la tensión, señala la prensa económica alemana. Pero no es una cuestión italiana. Merkel da su brazo a torcer en materia de cortafuegos europeo, citando la fragilidad de la situación española e italiana, y exige que el grueso del ajuste español de 2 años se haga en 2012, en un año. Juncker pone el gesto con su premonitorio estrangulamiento a Guindos. El legado de Zapatero pesaba mucho sobre España, donde ahora hay un socio serio y digno de confianza que se toma en serio el ajuste estructural. Se felicitaba a principios de mes en su editorial del Frankfurter Allgemeine Zeitung. El establishment alemán no disimuló sus simpatías, pero en 30 días Rajoy pasó de niño bonito a ser tachado de desertor por el Financial Times Deutschland, que califica su breve desafío verbal de estrepitosa jugada individual. Lo que ha cambiado es la sensación general de peligro. El directorio tiene miedo. Y ha habido una carta de 12 jefes de gobierno europeos pidiendo a los fanáticos incompetentes de la austeridad de Berlín y Bruselas, dijo Rafael Port, piden más atención al crecimiento y al desempleo y exigiendo reducir la burocracia de la Unión Europea. La carta abre un escenario general de desafío del sur al norte, señalaba el editorial de un gran diario alemán. Pero el fantasma concreto es Francia. Si el pacto fiscal se hunde, será en Francia. Es el escenario de un asalto ciudadano a la Bastilla neoliberal en la pesadilla de una convención ciudadana
que ponga en cuestión el actual edificio europeo. Puede que España, Portugal e Italia aporten la infantería, decía, lleva tiempo en el papel en solitario, pero la caballería institucional será francesa, una burocracia no electa y el errático nacionalismo económico alemán, cuyo único programa es que Merkel logre mantenerse en el poder tras las generales de otoño de 2013, tiemblan solo de pensarlo. Dos son los enemigos de esta coalición de incompetentes: la soberanía nacional y la democracia. La soberanía nacional de España, amagada por Rajoy, es calderilla. La soberanía de la gran nación es otro asunto. Respecto a la democracia, la lista de todo lo que asusta al directorio la ofrece el sorprendente economista jefe de Financial Times Deutschland, Thomas Frick, uno entre la decena escasa de periodistas de medios relevantes alemanes que lanzan mensajes coherentes. Asustó el referéndum griego que no fue, dice Frick, las elecciones helenas que están por venir y las presidenciales francesas, porque las puede ganar un socialista escéptico con el pacto fiscal. Al contrario, los triunfos de este prepotente conglomerado son completamente antidemocráticos: colocar a banqueros como jefes de gobierno no electos en Roma y Atenas, imponer contrarreformas sociolaborales extremadamente agresivas por doquier, dictar intervencionismos. El mensaje es claro: la democracia es algo estúpido, dice Frick. Sin embargo, a nadie se le escapa ya la estupidez de la política de este directorio de inútiles al servicio del sector financiero y sus intereses, los mercados. Cuando recetaron austeridad a ultranza en 2010, se levantó un coro de economistas que advirtieron que llevaría más deuda y la recesión. Lo ignoraron. En Grecia ocurre precisamente eso. Entonces la deuda era del 120% del PIB y ahora es del 170%. Y la vida de la gente cae en barrena. Ante esa evidencia y ante las voces que reclaman que por lo menos se combine la austeridad con políticas orientadas al crecimiento y al empleo, esos inútiles aceptaron en 2011 hacer algo por el crecimiento. Pero lo único que entienden por ello, por crecimiento, son medidas como facilitar el despido o flexibilizar la contratación. Ningún estudio económico de estos institutos tampoco independientes han confirmado nunca que la flexibilidad laboral contribuye al empleo. En sus raros momentos de sinceridad, algunos políticos han llegado a admitir lo obvio: a corto plazo, la facilidad del despido incrementa el desempleo. Resumiendo, combatieron una quiebra del sistema financiero inyectando dinero público cuando la inyección creó deuda pública. Declararon que esta, la deuda pública, no la quiebra que la provocó, era el problema. Los bancos de Alemania y otros países del norte, que contribuyeron a la deuda privada del sur europeo invirtiendo decenas de miles de millones de su superávit comercial en nuestras criminales fantasías inmobiliarias, redujeron un asunto claramente interrelacionado a un problema de virtuosos y manirrotos. Lo inaudito no ha sido el patoso y descarado nacionalismo alemán en todo esto, sino el servilismo y vasallaje de los políticos del sur ante ese discurso. A continuación, para atajar todo este embrollo de deuda, aplicaron recorte social a los de abajo con la misma filosofía que condujo a la quiebra original. Ahora, ante la evidencia de que el remedio es peor que la enfermedad, hablan de políticas de crecimiento, pero por ello solo entienden reforma laboral. En 2 años, el atraco perfecto se ha convertido en evidente farsa. Mientras tanto, la gente ha ido aprendiendo economía en su propia carne y asoma la rebelión. En los ministerios de Exteriores y de Finanzas de Berlín se declaraban satisfechos con lo que el nuevo gobierno español apuntaba. Merkel estaba contenta, sobre todo con la firmeza de Rajoy ante las autonomías, señalaban las fuentes, pero las cosas se tuercen. Primero, la anecdótica chulería de Rajoy, que introduce el escenario de que algún día algún dirigente europeo se levante y le diga al directorio que está desnudo. Luego, los andaluces se equivocan al votar. A eso se le añade el ambiguo y desvergonzado independentismo convergente en Cataluña y encima una huelga general que da ánimos a la calle y que será inicio de una serie. Quién sabe si ante la evidencia de que el problema está en el directorio, el mundo sindical no llegará a la necesaria huelga general europea. España ha llegado a la situación de Grecia en 2010, a partir de ahora una rápida bajada con su perspectiva griega de degeneración social para la mayoría, sus millones de parados, su juventud sin futuro, sus mayores más amenazados que nunca en pensiones y puestos de trabajo de libre despido, reúne condiciones para que tome fuerza su 15M cívico laboral.
por eso está en el punto de mira. El directorio ya habla de intervención. Europa está molesta porque Rajoy retrasó los presupuestos por motivo electoral, señala la editorial de otro diario alemán. Los conservadores fracasan en Andalucía, preocupación por el déficit, titula el Financial Times Deutschland. Surgen dudas en los mercados ante el rumbo del ahorro del nuevo gobierno de Madrid, señala el Handelsblatt. Grecia solo era el principio, Portugal ya está en quiebra, pero lo que amenaza de verdad a Europa es España, incomparable con los otros dos, dice Die Welt. Es la soberanía y la democracia lo que molesta a los mercados, pero aunque cada vez más hundida en su condición de protectorado, en España todavía hay elecciones, huelgas y ciudadanía. La hora de la verdad se acerca para Europa y España podría ser el eslabón débil de la cadena. Por eso está en el punto de mira. Más o menos interesante tira que el Rafael Porc o han sentat, de coses que jo penso que alguna vegada he dit i per això ho diuen, i per això té més mèrit. I després també a la televisió avui us volíem passar un documental que es diu Capitalisme itinerari crític. És un documental que segueix la vida de Miren Etxezarreta, bueno, l'opinió, les reflexions de Miren Etxezarreta, que és una mena d'Arcadi Oliveres amb dona i amb 74 anys de jubilada, que durant molt temps dient coses molt entenimentades sobre què passa amb el capitalisme. És un documental de Marc Planes amb el suport del programa CREAS de l'Ajuntament de Girona, fa un mes que ha sortit. El podeu veure a itinericritic.net i és la recomanació d'avui de Xic Televisió. Todas las sociedades que han existido hasta ahora tienen que organizarse. Natural en tanto en cuanto todas las sociedades se han resuelto siempre sus problemas materiales, pero han existido las sociedades feudales y ahora estamos en las sociedades capitalistas. Siempre ha habido, desde que se conoce la historia, ha habido siempre una evolución de organizaciones distintas. Históricamente el capitalismo siempre ha ido acompañado que consigue, de alguna manera, estabilizar las relaciones sociales a través de la salarización de la sociedad. Feudal, porque se establece la contratación de la mano de obra. Se paga un salario a la mano de obra para que esa mano de obra trabaje. Y entonces se interpreta como un contrato y no como una presión.
que lo que se consideraba el hombre libre se libera entre muchas. Yo pienso que sí, que el capitalismo tiene en sí mismo las raíces de la violencia. Y diría que el capitalismo implica necesariamente porque implica explotación, y la explotación es en sí misma violencia. Que utiliza el resto de la población para la obtención de sus beneficios. Y eso no ha cambiado. Y existe la sociedad de clases, por mucho que algunos digan que ya no hay clases. La persona busca su bienestar individual, la resultante es el bienestar social. La conjunción de todas esas búsquedas llevará al bienestar social. Explicativa del capitalismo sería que buscando tu propio bien no es verdad, porque no hay nada más que mirar a nuestro alrededor. Eso no está generando el bienestar de toda la población. Tenemos un esquema teórico totalmente desautorizado. Demuestra que el capitalismo no funciona como dice. En Inglaterra, Cameron está potenciando ahora lo que llaman la vuelta del poder al pueblo. Para producir mercancías que satisfacen lo que hoy satisface el estado del bienestar. El servicio público puede hacerlo. Y que entonces las personas que forman parte de ese servicio se desgajen de lo público. En otras palabras, no coticen. ¿Eh? Es muy bonito. De hecho, si nosotros, que son listos, espabilados y tienen dinero, montarán cosas muy distintas a los que no son listos, no son espabilados y son pobres. Imagínate la diferencia entre las escuelas que abren Pedralbes y las escuelas que abren la mina. Como que eso es eliminar la burocracia, eliminar la dureza del Estado, eliminar la prepotencia del Estado para que el pueblo tenga poder. Es un mensaje muy, muy sutil. Institucionaliza la desigualdad, porque los que tengan más recursos podrán montar unos servicios sociales distintos. Pero como los justifican diciendo que hoy en día el que tiene más es porque tiene más mérito, pues claro, si tú no tienes mérito, no te empeñas, no trabajas,
Es lógico que tengas peor sanidad, peor escuelas y peor jubilación. Es una sociedad hecha, como digo yo, para listos, guapos y agresivos. Y la persona que tenga un coeficiente intelectual medio o bajo, no tiene sitio en esta sociedad. El sistema capitalista en cada etapa tiene también sus valores que le convienen. Y los valores que le convienen en este momento son estos del individualismo feroz y de tener que salir por ti mismo, porque se sabe que no vas a salir por ti mismo. Cuando Reagan decía, no, cada uno tiene que ser el responsable de su propia vida, es una frase bonita, pero tú no puedes ser responsable de tu propia vida si no tienes sitio para estudiar, si no hay una escuela, si no tienes una buena salud y si no tienes unas oportunidades económicas. Entonces, esto es una excusa de hacerle ver a la gente que su vida depende de sus esfuerzos individuales, cuando es absolutamente falso. Los hijos de los ricos, todos tienen muchas oportunidades en la vida, y los hijos de los pobres no tienen oportunidades en la vida. ¿Quiere decir que unos se esfuerzan y otros no? Evidentemente no. Yo no tolero que se diga que los 5 millones de parados que hay en este país es por culpa de que no se esfuerzan lo suficiente. No es tanto lo que falta formación en este país, que también puede faltar, lo que faltan son puestos de trabajo. Y cuando tú tienes que hay 6, 8, hasta 10 personas, por no decir 200, que están solicitando un empleo por cada puesto de trabajo, el problema no es de formación. Lo único que hace la formación es que en la cima de esa cola, pues la gente estará mejor preparada, pero la cola está. Y entonces, personalmente, creo que es engañar a la gente, hacerle creer que formándose tendrá posibilidades. Lo único que tendrá es más posibilidades que el que tiene al lado. Y entonces esto se convierte en una lucha dura entre los propios trabajadores por decir, yo voy a saber más inglés que tú, yo voy a saber más informática, por gastar todo el dinero que pueden en mejorarse, pero al final, cuantísimos parados tenemos con títulos universitarios en este país, y con másters y con doctorados, y sin másters y sin doctorados. Yo creo que ahora actualmente decir que es un problema de formación es simplemente tirar balones fuera deliberadamente. Yo lo que me temo es que de esta crisis queden crónicos 4 millones de parados. Y que el problema grave no es de formación, es que este país no tiene una estructura productiva capaz de absorber la población que tiene. Todas las instituciones públicas, internacionales o estatales, son instituciones que tienen como principal papel conseguir que se reproduzca el sistema
para que en ese sistema los que son dominantes sigan siendo dominantes y los que son dominados sigan siendo dominados. Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, como la OCDE, como la Unión Europea, tienen como objetivo reproducir el sistema capitalista para lo que es obtener un beneficio para el capital privado. Cumplen su papel, que es ese papel. No es el papel que nos intentan explicar, que es el papel de mejorar las cosas para las clases populares. No, la verdad es que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional hace muchos años que están siendo denunciados porque están jugando un papel de destrucción de muchas sociedades, como ha sido en América Latina, por ejemplo, o como ha sido en sociedades africanas o asiáticas, y están jugando el papel ahora en los países centrales. O sea, el Estado tiene una doble función, que es apoyar la acumulación, es decir, apoyar al capital, y legitimarse, justificarse y hacer que la población acepte que las cosas son así. Esa legitimación, cuando el capitalismo ha podido, la ha hecho a base económica. Y si todo el mundo vive mejor, pues el capitalismo es lo mejor que existe. Pero ahora que la base económica se está quebrajando, es que no puede dar esa legitimación. Y entonces lo que está haciendo es decir, vivimos peor porque estamos en crisis. Es decir, la legitimación ya no es económica, es ideológica. Y cuidado, porque cuando ni la económica ni la ideológica bastan, se recurre a la represión. A lo que estamos asistiendo es a una reestructuración del Estado. El Estado nunca ha desaparecido, ni en los años 70, cuando la señora Thatcher decía, no, el Estado no tiene que tocar nada, no tiene que entrar en la vida económica, no era verdad. Estaba entrando en la vida económica a saco. Y sigue entrando. Y hemos visto ahora con la crisis clarísimamente que para recuperar a las corporaciones, el Estado ha sido más necesario que nunca. Y el Estado ha salido como el guerrero del antifaz a defender al capital privado. Entonces, ¿desaparición? Yo creo que no. Lo que sí hay es cada vez un apoyo más descarado. Cuando nuestros dirigentes nos dicen, no, es que no se puede hacer esto porque el capital privado dice qué, bueno, pues no hay ni siquiera un intento de legitimar lo que está pasando, ¿eh? Ya estamos aceptando que ellos mandan. Pero al final el Estado está siendo instrumento absolutamente prioritario de una recuperación del capital financiero y del capital industrial. Algunos hablan de lo que se llama la puerta giratoria. Es decir, que hay una connivencia entre lo político y lo económico. Cuando los grandes poderes económicos necesitan algo, van a utilizar a una serie de políticos que luego se convertirán a lo mejor en empleados de aquellos poderes económicos. Yo creo que todavía la conexión es todavía más estrecha. Es verdad que utilizan la puerta giratoria cuando les conviene, pero la conexión es mucho más estrecha, o sea, lo que manda es el capital. Y no hay más que ver que lo dicen literalmente, son los mercados los que están mandando. Son los mercados los que están diciendo a los políticos, no solo a los españoles, sino a los europeos, lo que tienen que hacer. Yo creo que una de las características camuflaba ese dominio, pero ahora ya no.
nazismo o el imperialismo ha sido una expansión fundamentalmente territorial. Lo que estamos asistiendo ahora es a una expansión que intenta entrar en todos los ámbitos en los que se puede obtener beneficios. Ámbitos que la lucha popular había absorbido, como puede ser el estado del bienestar. Los servicios que hoy llamamos sociales siempre eran también privados. O sea, la gente iba al médico si tenía dinero para pagar el médico. La gente iba a la escuela si tenía dinero para pagar la escuela. Pero la lucha popular, la lucha obrera fundamentalmente, en los países centrales, había conseguido que esos elementos tan esenciales salieran del mercado. Lo que está haciendo el capitalismo ahora es recuperarlos. Lo que existe en este momento es fundamentalmente un deseo de destruir todo el estado del bienestar, es decir, de destruir todo aquello que es colectivo y público para dejar espacio para el mercado. Pues porque interesa aprovechar un momento en que la clase trabajadora y las clases populares están completamente impotentes, desmanteladas, y se puede hacer un poco lo que quieren. El capital siempre tiene que expandirse. No puede haber un capital sin expandirse. Cuando no se expande, estamos en crisis. Pero a medida que se va expandiendo más y más, quedan menos espacios para expandirse. Y entonces, ¿cuál es uno de los espacios muy golosos? Pues los servicios sociales de las clases medias. Todo aquello que es público, como restringe oportunidades del negocio privado, pues hay que eliminarlo. El objetivo es mercantilizarlo todo, mercantilizar las relaciones personales incluso. Si nosotros nos fijamos que el capitalismo es algo que va a producir mercancías para obtener beneficios, por un lado, y capítulo 2, digamos, el capitalismo necesita la expansión permanente y por lo tanto tiene que absorber todas las facetas de la vida, que es lo que está intentando hacer ahora. Capítulo 3, hay un gran interrogante. ¿A dónde más puede ir? La crisis está sucediendo en un periodo en el que, por una serie de razones, las clases populares están muy debilitadas en su poder de lucha. El capital está aprovechando para forzar más que el peso de la crisis caiga exclusivamente en los trabajadores y en las clases populares. Dicho eso, hay que plantearse también que la ventaja es que las personas somos seres humanos que podemos reaccionar. No hay que ser deterministas en el sentido de decir, y con la crisis todo nos va a ir peor. Nos va peor si nos dejamos que nos vaya peor. Entonces lo que hay que preguntarse es por qué nos dejamos que nos vaya peor. Y eso nos llevaría a la necesidad de reacción. A lo que no tenemos que hacer nunca es olvidarnos de que la lucha de clases cuenta en la dinámica del capitalismo. No hacer determinismo de decir, bueno, la crisis siempre supone empeoramiento. Sí, supone empeoramiento, pero podemos reaccionar. Estamos dejando perder muchas de esas conquistas sin darnos cuenta que tenemos esta responsabilidad histórica. O sea, estamos, ya sé que es una palabra fuerte, pero diría, estamos traicionando a las generaciones que han luchado tanto para conseguir unos derechos sociales mejores. Entonces, esto es muy grave, me parece a mí, tener en cuenta que estamos abandonando toda nuestra responsabilidad histórica y no tenemos que pensar que es algo que nos han regalado.
Es algo que se ha conquistado. ¿Se puede destruir el capitalismo por sí solo? Difícil. Y lo malo sería pensar, si se destruye por sí solo, ¿qué vendrá detrás? Pienso que para que el capitalismo se destruya y surja un sistema humano detrás, necesitaríamos estar trabajando por ello desde ahora. Estamos viendo que la concentración de riqueza y la concentración de poder es cada vez mayor. Si no se reacciona, tendremos una sociedad absolutamente tiránica. Realmente yo creo que ahora lo importante es seguir construyendo desde abajo. Y en ese sentido yo estoy relativamente optimista. Es decir, cada vez hay más grupos de gente haciendo cosas alternativas. Algún día todo eso podrá catalizar. Y entonces quiero pensar, o me parece a mí que lo importante es no sentirnos tan derrotados y tan impotentes como para decir no podemos hacer nada. A pesar de todos los esfuerzos del capitalismo, sigue habiendo gente que está intentando transformar la sociedad, y sigue habiendo gente en el mundo entero. Entonces, bueno, en ese sentido yo soy históricamente optimista. Biología, como requieren las matemáticas. Pero eso no quiere decir, ni muchísimo menos, que la economía es incomprensible. Muchas veces cuando dicen es que la economía no se entiende, bueno, entonces es que está mal explicada. Lo que pasa es que a veces hacemos, pues, lo que tantas otras profesiones: utilizar palabras complicadas y utilizar esquemas complejos para mantener un cierto nivel de monopolio del conocimiento. Si yo explico la economía de forma que se me entiende todo, se interpreta como que tú sabes menos que el que lo explica de forma que lo hace tan complicado que no lo entiende nadie. La economía sirve, y ha servido desde que comienza, para justificar la estructura del poder en la sociedad. Viene muy bien hacer ver que tú puedes crear una disciplina que es neutra, que es neutral. Viene muy bien poder decir, no, la economía española solo puede tú explicarse de una manera. Bueno, eso es pura ideología. Precisamente en las sociedades de clases no es neutral explicar la sociedad desde el punto de vista de una clase o desde el punto de vista de otra. Lo que sucede es que ideológicamente conviene hacer ver que hay una neutralidad.
se ha montado de forma que prácticamente todas las posibilidades de avance personal están en la otra línea. Y entonces, claro, es un precio muy caro. Yo creo que estoy totalmente convencida de lo que digo, y que creo que sé por qué lo digo, y que he hecho análisis que me han llevado a eso. Y sin embargo, cuando te encuentras con tal firmeza del otro pensamiento, no puedes dejar de preguntarte, decir, ¿estaré equivocada yo? ¿Seré yo tan loca como para pensar que yo tengo más razón que estos? Entonces, esto es importante. Por eso es muy importante el trabajo que podamos hacer de tipo de transmisión de pensamiento, ¿no? Transmisión de pensamiento alternativo. Yo soy la Mirene Echezarreta, que soy una economista de famosos años, como es lo obvio, y he sido durante muchos años profesora de economía aplicada. Un parell d'anys en Anglaterra, un parell d'anys en Bilbao i molts anys a la Universitat Autònoma de Barcelona. Després m'he jubilat i ara sóc professora emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona. Trato de participar en els moviments socials, en la lluita per una societat alternativa i sobretot ara la major part de la meva dedicació professional és a través de mi treball en el Seminari d'Economia Crítica Taifa, que intentem ajudar o col·laborar amb altres grups que estem treballant per la transformació social. Nosaltres i jo volem una societat alternativa, no millorar aquesta, solament. Son los puntos que faltaban solo, no si voleu anir cap a casa i no estén allà, si tu veu que hi ha massa... No, no, vale. No, no, si jo ja estic a tot, però... És la mitjanit a Barcelona. Passa el vent.